Si saben de qué país soy y qué edad tengo, es más que obvio que en algún punto de mi vida hice contacto con esta serie. El éxito de Malcolm no puede ser subestimado. Es un show que fue repetido durante muchos años, con varios episodios emitidos por día, y en mi caso era uno de esos shows que eran disfrutados por toda la familia. El show tuvo éxito en Estados Unidos, sí, claramente, pero siento que su atractivo de escenario de familia disfuncional, de clase media-baja, resonaba más con los hispanoamericanos. Esto no es por decir que los estadounidenses no podrían identificarse, ni es por decir que la familia de Malcolm vivía en una favela o algo así. Después de todo, los años 2000, ni los actuales, han sido los años económicos más gloriosos para la clase media estadounidense. Para poner en contexto de lo que estoy hablando, piensa en tu típica sitcom americana. Una sitcom es un acrónimo para comedia situacional, normalmente sobre una familia. Lo que en la fórmula clásica se traducía a familias técnicamente perfectas, clase media alta, sin problemas verdaderamente fuertes, a lo mucho malentendidos, familias que se aman y son unidas, un tipo de modelo familiar que es obviamente deseable como promoción en un país. Una sitcom americana era, pues, la imagen idealizada de una familia americana, el tipo de serie que miras para aprender algo del conflicto, no muy gordo para empezar, o incluso relajarte un rato con la comedia boba e inofensiva, como Full House, The Cosby Show, Happy Days, etc. El esquema de Malcolm viene del mismo atractivo de Los Simpsons de su época, e incluso diría que Malcolm lo hace un poco mejor. La familia de Malcolm es todo menos perfecta o idealizada. Es esto lo que volvía más negra a la comedia, pero también le daba un toque más realista. Dejando de lado las situaciones absurdas o exageradas que están ahí para empatizar con la visión exagerada que uno mismo puede tener de su familia, también tenía un toque sentimental que lo acercaba más a la vida real. Los personajes eran soñadores, pero al final podían no conseguir lo que querían. Los personajes tenían ilusiones, pero estos recibían golpes de realidad. Los padres tenían expectativas, solo para descubrir que sus métodos o sus visiones eran irrealistas en primer lugar. No es por decir que el show era solo crudeza, y la razón de por qué era popular y no causaba un tono de apatía al espectador, era porque el show igual tenía su momento de reflexión. Los personajes podían llegar a buenos términos o recordarte que, pese a todos los problemas, aún se veían como familia y aún se querían, algo que a la larga también lo hacía más poderoso. Series del estilo te muestran el calor y el amor de una familia, pero ¿cuántas series pueden hacer eso aún después de mostrarte la parte cruda? Esto es lo que, en mi opinión, vuelve a Malcolm tan superior a incluso algo como los Simpsons clásicos. Nada en televisión era tan sincero con este tema, tan genuino, no en su nivel de realismo, sino en el mensaje y el tono que intentaba transmitir. Es por esto por lo que la serie, aún siendo identificable para una clase media baja, puede resonar universalmente con todo público, pues todo el mundo posee una familia. Todo el mundo ha pasado por situaciones, aunque sea ligeramente similares. Todo mundo vive en una modernidad o tiene padres de ciertas generaciones, por lo que es de esperarse hasta cierto punto. Realmente era una carta para todos aquellos que eran millennials y crecieron en los 90s. Así que el atractivo de Malcolm recaía no tanto en su realismo. Después de todo, varios de los personajes eran excepcionalmente excéntricos y varias de las situaciones bastante exageradas también, sino porque sabía resonar en las situaciones en donde sabía que tenía que aparentar realismo. En tu típica sitcom, todos los problemas se solucionan para al final del episodio. En Malcolm, a veces lo hace, a veces no, a veces es un problema que persiste durante toda la temporada, o a veces es una pérdida que los personajes aprenden a aceptar. Y no es que el show fuera relacionable en el sentido de que todos tenemos familia, hemos pasado por cosas de familia y ya está, sino que también era relacionable a un nivel personal. Si eres un niño, hay situaciones de niños. Si eres un adolescente, hay situaciones de adolescente. Si eres un padre, hay situaciones que, joder, son de padres. Es una frustración y un miedo de padres que es retratado como en ninguna otra sitcom por el estilo hasta donde me llega el conocimiento. Los personajes a menudo se verían envueltos en situaciones demasiado específicas que, simplemente, parecen sacadas de tu vida, como si el show te estuviera leyendo la mente. Pero no, es que sencillamente los escritores tenían experiencia y sabían lo que hacían. ¿Alguna vez jugaron al juego del círculo con hermanos o primos? Porque yo sí.
Lo que ayudaba a que la serie se sintiese tan personal era la producción igualmente. Nuevamente, Malcolm era única en relación a otras sitcoms, incluso en esto. Se grababa desde una perspectiva personal, era enfática que Malcolm era el protagonista y que la historia se contaba desde su perspectiva. Que para el caso esto igual iría cambiando con el paso de las temporadas, pero en un principio le dio un sello particular de todos modos, y es que la serie era montada como si fuera una película, con tomas dinámicas que mostrarían todo el entorno o trucos para maximizar ciertos momentos y reacciones. No era plano y aburrido como Family Guy aún lo es. La perspectiva era importante y los realizadores se cercioraron de que esto fuese tratado con cuidado. Todo esto era un sacrificio, sin embargo, pues pese a que el show fue un éxito desde un comienzo, esto era en parte mitigado por el hecho de que era relativamente caro. Hacer un sitcom era barato, pero con todos estos trucos cinematográficos que mencioné, era más tardado y, en cierto sentido, esto hacía resentir a los ejecutivos de que el show no fuera más barato. Finanzas, la parte más apasionante de manejar a una empresa. Pero si eres de mi era, probablemente viste el show y ya sabes cuál es la parte más interesante. Los personajes. Estos personajes son tan memorables que estoy seguro de que incluso al día de hoy sigues escuchando alguna de sus frases ocasionalmente en conversaciones de internet. La familia diría que era irrealmente balanceada. Tenemos al inteligente, al creativo, al bully, al problemático, lo que proporcionaba contrastes y, por ende, tanto conflicto como interacciones dinámicas entre los miembros. Cada uno de estos personajes tenía alguna opinión fuerte sobre el otro, alguna perspectiva o algo que esperar de ellos. Es tan divertido específicamente en episodios en donde se alían para conspirar contra otros personajes, o en donde todos se unen por alguna causa en común, o episodios en donde ves otro lado de su opinión, en donde los ves arrepentirse, disculparse o reconciliarse. La verdad es que hay de todo en cuanto a situaciones. Malcolm era este chico brillante al cual nadie comprende, ya convertido en un estereotipo para este punto. Era característicamente malo en las relaciones, y pese a su elevada inteligencia, era su inmadurez o su falta de sentido común lo que lo metía en peores situaciones. Contraste con su hermanito Dewey, más infantil y aparentemente subnormal, pero muchas veces el personaje que se salía con la suya por tener más sentido común y poder de observación que el resto. Me gusta Dewey porque, en cierto sentido, era este artista, este creativo, este visionario que era incluso más incomprendido que Malcolm. La opinión con Malcolm es algo dividida. Malcolm pasa de ser este simpático personaje que es sarcástico y nos guía por su extraño mundo de irreverencia, a este personaje cínico, que habla cada vez menos con la cámara. La serie intenta mostrarte que Malcolm, pese a su inteligencia, iba por un sendero autodestructivo de egoísmo y miseria. Y mientras que puedo aplaudir en parte estas pretensiones, también entiendo a los televidentes que sentían cierta apatía por su creciente nivel de inmoralidad. ¿Robarle la novia al hermano? Eso no está bien, viejo. En cuanto a mí, bueno, no odio a Malcolm el personaje, pero tampoco está entre mis favoritos. Entiendo que su esencia es la más importante para el show y por qué es el protagonista, pero estoy de acuerdo que mucho de él puede generar cierto desapego a la larga. Es difícil separar cuando el personaje está genuinamente arrepentido de cuando simplemente está tirando otra disculpa al aire. Cosas similares pueden decirse de Francis. Aunque lo interesante es que mientras que Malcolm resaltaba por su inteligencia, Francis resaltaba por su carisma. Lo que lo detenía o hacía fallar muchas veces era el complejo que tenía con su madre. Te hace preguntarte, si estos personajes dejaron sus problemas emocionales atrás, ¿cómo sería de efectiva una alianza entre ellos? Mi personaje menos favorito de la familia es Reese, y no es que lo odie, pero en este sentido es del que menos se tiene que decir. Tiene sus episodios, tiene sus conflictos, pero es más el clásico personaje estúpido cuya gracia recae en ello, por lo que solo funciona en conjunto con otro personaje y es mucho más simple. Y entonces están los padres. Mientras que el show carga con la esencia de Malcolm, Hal es quien se roba el show con sus locuras y con el hecho de que su actor es increíblemente versátil. Uno tiene que reconocer que hacer de Hal y hacer de Walter White no es una tarea para nada sencilla. Hal es con creces el personaje más multifacético e hilarante de la serie. Pero, aunque no lo crean, mi personaje favorito es Lois.
Lois es este personaje del cual cambias tu perspectiva conforme vas creciendo. Naturalmente, viendo la serie como un niño hace parecer a Lois como un antagonista, pero conforme uno crece, uno puede darle la razón y hasta empatizar con el hecho de que genuinamente se preocupa por sus hijos, así sea muchas veces con métodos demasiado represivos. Además de esto, me parece interesante su dualidad de que es súper estricta y autoritaria como madre, pero súper divertida como esposa, por no dar muchos detalles. No hay muchas mujeres que sean así. Estos personajes hacen que la serie toque varios temas. Dependiendo del episodio, estos temas pueden ser variados, como ciertas lecciones en humildad, como ya dijimos, el ser inteligente no lo es todo si no reconoces tu falta de talento en ciertas áreas. Tienes poco tacto social o en general te falta sentido común. Mientras que Malcolm era este niño genio que era detenido por la gente incompetente que le rodeaba, conforme las temporadas progresan, se vuelve aparente que el elemento que más lo detenía era él mismo, su propia inmadurez. Pero probablemente el más recurrente en el que puedo pensar es: la vida está llena de decepciones y sufrimientos, pero se puede aprender a vivirla. Es honestamente probablemente lo más débil de la serie. Mientras que la serie ejecuta esto muy bien en muchas instancias y sí, puede ser una lección de valor, como toda sitcom que no se atreve o no puede romper el status quo, se empieza a notar cierto estancamiento si no hay una resolución clara. Sí, lo del personaje de Malcolm es una buena lección y todo, pero si Malcolm se sigue tropezando con la misma piedra o los personajes te siguen recordando que es una porquería de persona, da la sensación de que el personaje solo está empeorando y, mientras que hay una resolución, un discurso en mi opinión no es suficiente comparado a todas las acciones que comete a lo largo de las temporadas. Pues no es la primera vez que se arrepiente con palabras, así que no es algo que se sienta tan genuino o poderoso. Y como bien decía, Francis es un caso parecido, pero incluso más aleatorio, pues pasa de ir a una escuela militar a trabajar en un rancho a casi desaparecer en las últimas temporadas, y llega un punto en donde uno ya no sabe cuál es el punto de su personaje o cuál es su conclusión siquiera. Otro problema también es que muchos personajes nuevos parecen de una sola nota, o que las premisas de las tramas son tan absurdas que los escritores estaban quedando sin situaciones relacionables que contar. Porque al final del día pasamos a tramas con las que uno se puede identificar y sacar algo de valor, a situaciones absurdas creadas por los mismos personajes, con un discurso final que te dice que ese personaje debería mejorar como persona y arreglar sus problemas, cosa que ha estado escuchando una y otra vez en las últimas tres temporadas. Algunas situaciones de las últimas temporadas siguen siendo graciosas, por lo que es de reconocer de los escritores. Y si bien son temporadas más superfluas, aún hay cosas de valor que se pueden extraer de momentos aislados. Malcolm es una sitcom única. Tiene el problema de toda sitcom de trabajar bajo ciertos parámetros y limitaciones, parámetros con los que tiene que trabajar pese a ser una serie que rompió varios de esos moldes. Si las series de acción o enorme profundidad no son lo tuyo, pues diría que Malcolm es imperdible. Y aún en esas, Malcolm merece ser visitada solo por lo única y resaltante que es en su tipo.